pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios corre más que tú. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versos 39 y 40. ¿Cuántos beneficios esperamos encontrar en Cristo? Indudablemente todo aquel que ha rendido su vida a Cristo Jesús en el momento de su clamor en la angustia de aquel día en que comprendió la urgencia de su necesidad de Dios, esperaba alcanzar los beneficios de recibir a Jesús como el Señor de su vida. Ahora bien, todo aquel que ha llegado a este punto en su vida, por experiencia lo digo, nunca, y digo nunca, hubiéramos podido ni esperar, ni experimentar, ni imaginar las cosas que Dios tenía guardadas para cada uno de nosotros. Aún recuerdo mis primeros días en la iglesia, sin fe, sin esperanza, sin entendimiento de lo que Dios era, sin ilusión, ni tan siquiera creía en Dios cuando comencé a asistir a la iglesia, pero un gran dolor en mi alma me llevaba a clamar en silencio a un Dios para mí desconocido. Yo solo buscaba paz, ni tan siquiera buscaba la salvación de mi alma. Yo no era conocedor de mi condición, solo buscaba paz para la angustia que secaba mi vida. Por tiempo busqué lugares solitarios donde nadie me viera llorar a solas. Ya sabéis, los hombres no lloran. Pero también me quedé sin lugares. Dios me perseguía y yo en mi necedad huía. Pero la gracia me alcanzó. Dios siempre correrá más que tú. Y cada vez que encontraba un lugar donde esconder mi debilidad, la gracia de Dios me hallaba. Amigo mío, no sé si tienes a Cristo en tu vida o no, pero sí sé que algo nos une, la dependencia eterna de Dios y la necesidad de ser recibido en su amor. Pasarán los años y los milenios, y el corazón de Dios seguirá buscando personas como tú y como yo. Seguirá recorriendo polvorientos caminos de soledad y tristeza, buscando corazones endurecidos por la angustia para llenarlos de su bondad y cautivarlos con su amor incondicional. No me volveré atrás de hacerles bien. Estas son hermosas palabras de Dios. ¿Crees que podrías hallar más en algún lugar? ¿Crees que podrías pedirle más a alguien? Piensa en algo que te guste mucho. Un amanecer en la playa, el olor del mar y el arrullo del sonido de las olas muriendo suavemente a tus pies, mientras compartes ese momento con la persona que amas, por ejemplo. Pues todo esto pasará, y Dios tiene para ti cosas mayores que estas y mucho más especiales. El Dios que creó este mundo con sus maravillas tiene preparado para ti un cielo glorioso que quiere compartir contigo. ¿Cuándo pensaste tú que Dios, antes de crear este mundo, ya pensaba en ti? Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 41. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.